nervioso ya, ¿eh? No, no, echarle carne, echarle carne. Me ha gustado más que la rechaza. Le dan un 6 de 5, un 6. Estamos aquí en San Sebastián porque hoy voy a cocinar, bueno, vamos a cocinar todos. ¿Ves todas estas dos mesas? Vamos a llenar estas mesas enteras todo de españoles. Vascos. Vascos. Español serás tú. Para que prueben por primera vez comida peruana que nunca han probado. Tenemos pensado hacer, que ya lo dije en algunos vídeos, lomo saltado y arroz chaufa, que son los dos platos que voy a hacer. Y luego tenía pensado hacer ceviche, pero no sé si voy a poder hacer, luego lo vemos, porque no sé si voy a poder conseguir el pescado, luego se verá. Pero si no lo consigo hoy, lo conseguiré para el siguiente vídeo, porque si este vídeo gusta, obviamente voy a hacer la segunda parte. Cuando vea que tenga tiempo, ¿no? Que ahora me voy a Lima en nada. No sé si ya estaré en Lima cuando suba este vídeo, pero bueno, eso. Lo importante es que aparte de llenar estas dos mesas enteras, me la he traído aquí la sudadera de Mara. Y más importante aún, me ha hecho una pastelería de Madrid, Sweet Cakes Madrid, una tarta personalizada de Mara, que por cierto, tenéis en el link de la descripción todo el merchandising de Mara, por si queréis adquirirlo. Pero bueno, eso que... Mira, vamos a hacerlo aquí en directo. Mira, bueno, ya, esto yo ya lo he visto, pero bueno, para vosotros no. ¿Ha visto? O sea, esto, no sé si se puede ver, pero lo he tenido que traer de Madrid y pesa muchísimo. O sea, me he dejado los brazos, que llevaba otra encima que es de maracuyá, pero eso va a ser para un vídeo dentro de poco. Así que bueno, eso, que nos sacamos una fotito para Instagram, ¿no? Y empezamos a cocinar ya el arroz chaufa lo primero. Bien, bien. Aquí tenemos los ingredientes, las patatas. Hemos estado pensando en comprar congeladas, pero nada, al final nos lo vamos a curar más. El lomo, el aceite, que acabo de descubrir que el aceite vegetal es lo mismo que aceite de girasol, que es lo que se usa aquí en España, aparte del oliva. Y bueno, eso, que todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Venga, ya puedes dormir. ¿Eh? Que ya puedes dormirte en la cama. Eso es. La cebolla, cebolla china, morada, arroz, huevos para arroz caufa, el sillao, la salsa de sillao, que es soja también. Y estas, las especias las hemos cogido ahí, sobre todo el ajo, para no tener que cortarlo. Y los tomatitos para el lomo saltado. Y aquí está. Mira cómo salta el lomo. Aquí que está el pollo para el arroz chaufa de pollo, porque va a ser de pollo, que no lo he dicho. Así que bueno, creo que somos 18, creo, si no me equivoco, 16. Somos 16, luego dos llega más tarde, pero ninguno ha probado comida peruana, excepto él, que me va a ayudar a cocinar. Que sale en el vídeo de este es el mejor restaurante que he probado de comida peruana, y el que está grabando también. No ha probado ni cake, y en realidad los dos platos que vamos a hacer van a ser chipa, más la tarta, que esa tarta es peruana, como ya he dicho, que no sé qué lleva dentro, pero bueno, lo sabremos al final del vídeo. A ver, Joaquín, ¿me explicando esto para qué es? Esto, pues para darle un poquito de saborcito al arroz. Ah, esto es para el arroz, vale. Sí. Estas son las... Bueno, ¿cómo se llama esta? Cebolla blanca. Cebolla blanca, ¿no? Vale. Y luego la morada, como ya he dicho, eso es para el lomo saltado, que eso se corta más en juliaca. Esto va a ser más troceadito. Juliana. Juliana. Esto... Vale, bueno, picar. Más o menos. Esto picar, pochar un poco y... Pero, poco. Joaquín, con amor, ¿eh? ¡Hombre! Con amor y con pasión, sobre todo, como la passion fruit. Esto, todo lo que hay que hacer es con garrote, como dice Martín Bartolomé. Y vamos a hacer el arroz blanco en dos, porque si no nos cabe. Hemos comprado 3 kilos de arroz, porque somos muchos y comimos mucho también. Y vamos a hacer con caldo de pollo, que es lo que se me ha caído antes. Mira, esto aquí, para darle un poquito más de sabor de pollo, aparte de luego el pollo echar, que nos lo han troceado ya, así que bueno, eso. Toma, toma, Telmo, piensa rápido. Ole, no es complicado, pero vamos a echarla. O sea, esto hay que hacer así. Ah, a ver, ¡hulo! Bueno, ahí está. Ahora no puedo removerlo con nada, pero ahora se remueve y echamos en sí el arroz. Yo suelo hacer echar arroz y luego se echa el doble de agua, pero para que no se queme, porque si no se va a quemar seguro, vamos a echar ahí agua, o sea, arroz ahí que se hierva, se hierve el arroz, ¿no? Sí, y luego ya lo vamos sacando poco a poco, que no queda calculado exacto, pero bueno, ojo, yo creo que podemos hacerlo. Me he puesto un delantal ahí para parecer un poquito más profesional y para no mancharme también, que luego salimos. Y a ver qué tal vas, qué tal vas. ¿Has llorado un poquito? No, todavía no. Lloro más a verte a ti. ¡Hola! A ver, Joaquín, ¿qué haces? ¿Qué haces? Explica. Qué borde es, de verdad. Eres un borde, Joaquín. Un borde. Mira qué plano de Paul, tú no sales, mira. Yo estoy aquí cocinando, estoy removiendo el agua básicamente. ¡Qué mágico! ¿Estás sintiendo ahí la cocina? Ahí estás, ahí estás. Sí, ¡la cocina! La cocina para arroz chaufita. Que por cierto, no sé si lo he dicho, pero va a ser todo chifa. Menos... Ah, sí, ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho. No, me repito más que el ajo. ¡Un chistaco! Se nos ha olvidado echarle ajo, justo, lo he grabado. Quiero decir que esta cocina es la hostia, o sea, hay sitios para poner la cámara, no tengo trípode, o sea, hay sitios para poner la cámara en cualquier lado. Y tenía que decir que lo que yo quiero, os voy a pedir, están cocinando por mí, que yo ya los he hecho, así que yo quiero echar la soja, que es lo más importante, o la salsa de sillao.
Pero bueno, eso, que se seguimos. Pasa la cara seguro. Sí, yo me estoy paseando. Estoy como el chef. Ellos son mis cocineros y yo soy el chef. Y estoy aquí con mi cafecito, paseándome en plan así con las manos por detrás. A ver si lo hacen bien. Tres kilazos de arroz, dale. ¿Te parece mucho? Tres kilos de arroz. Dale, vamos, vamos, vamos. Me encanta que sobre. Y aquí está la cebollita. Ah, no, no quema. Esto es para el arroz, pero es bastante, ¿no? Sí, pero esto luego se reduce que las flipas. Sí. Hasta el laurel. Me fío. Al borde del abismo, ¿no? ¿Dónde está el laurel? Ah, sí, por cierto, le hemos echado un laurel. ¿Qué es, que le da eso? ¿Un poco de sabor o qué? Sí, dice, espero que le quede bien. Ahí está el laurel. Le da como la esencia. Vamos, vamos. Cuidado, Joaquín, cuidado, ¿eh? El caldero chorreante. Ahí está el arrocito, tiene buena pint, tiene buena pinta. Mira, mira. Bueno, voy a probar un poquito. Te habrás lavado las manos, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí. Ya. Yeah. Lo he visto bueno. No tiene mucho sabor, pero lo he visto. Empezamos con el lomito saltado. Vas a hacer algo, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Porque me obligan. Lo que acabo de ver, mira, mira, léelo, léelo. Ahí está. Que no sé si se ve. Dale, dale. Ideal para ceviches, pizzas y kebabs. Y no vamos a hacer ninguna de las tres. Y kebabs con P. Kebab. Y no vamos a hacer ceviche, pero bueno, queda para el siguiente. Depende de cómo os portáis con este. Tal evidentemente. Cual. Yo creo que va a gustar. O sea, son españoles cocinando y probando. Yo les estoy guiando, pero están cocinando ellos casi. O sea. Mira, 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 mira. Wow, hay bastante, es que nos vamos a hartar a comida. Tú, me has hecho toda la liada. Has echado la soja. Déjame echar un poco. Me falta un poco más. He dicho, venga. Justo he dicho, yo quiero echar la soja solo. Ya está, ya está, ya estoy contento yo ya. ¿Ya estás contento ya? ¿Con la mano? Sí, dale venga, vueltas, venga. Ahora el behind the scenes. Ya has dejado de cocinar ya para todo el día. Ahí está, la cebolla. Esto vamos a empezar a hacer un poco antes porque esto siempre, no sé si en Perú gusta que sea más dura, pero a mí me suele gustar que esté más blandita. Entonces esto como tarda bastante, vamos a ponerlo primero. Saltar o saltear o como se diga. ¿Ya está? Lo he tirado. Bueno, quería enseñar. Mira, normalmente la gente suele hacer así, luego así. A cascarla. Oye, espera, espera. Otra vez. Va, eso es fácil, que le toque. O sea, lo va a quitar, lo va a quitar mejor. Y ahora otra vez. No, 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 es el de antes. A ver, no sale, con la lengua. ¡Vamos! El revueltito para echarlo al arroz, que vamos a hacerlo aquí, que para la miniatura va a quedar excelente. Dale, 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 dale. Dale otra vez, que me ha hecho gracia. Con cariño, ¿eh? Va a caer de una. Dale, dale, mejor. ¡Buah! Impresionante. ¿Echamos todo? Y le voy a echar un poco de soja. Le voy a echar soja. Bueno, espera, voy a dejar de grabar. Telmo, ¿qué ha pasado? Capachao, Telmo. A falta del chef, dale. Ya está el lomo en la sartén. Todo con caña, ¿no? Esto habrá que darle de tomillo. Esto lleva soja, ¿no? Lleva soja esto. Esto sí. Echa, dale. Sin miedo. Todo. A mitad y mitad, ¿eh? Hemos comprado otra de soja. Y ahí, guau. Tiene un pintón. Estamos aquí cortando patatas. A ver. Yo he estado dirigiendo, no he hecho nada. Has estado. El instructor. Yo no he hecho nada en sí. Bueno, he batido los huevos, ¿eh? Él es el. Máquina. El alumno aventajado, por así decirlo. Tadeo. Uy, Tadeo. Telmo, Terminger. Ah, venga, vamos, vamos. ¿Vosotros querías explicar? ¡Eso es una paella de marisco! Para ver un poco que mueva, morir. ¡Y no tiene marisco! ¡Viva Perú! Se les ve poco animados, pero bueno, tenéis aquí arroz chaufa. ¡Eso es risotto! ¡Paella, tú! Es comida peruana y china. ¡No me censures! Y a ti te voy a servir el primero. ¡Oh, my God! A ver, si me gusta, me tienes que invitar a Perú, ¿eh? A ver, vamos a hacer en los vídeos. Voy a pillar un poco de todo, un poco de pollito. Las valoraciones van en banderas peruanas, de 1 a 5. 4 banderas peruanas. ¿De cuántas? En 5, claro. 4 en 4, muy bien, muy bien. El Tade es un chef. Que comente, mira, bueno, está ahí Tadeo sirviendo un poquito de arroz a la cuchara. Ya va dos cucharadas. Arroz peruano, arroz peruano. Arroz peruano. Tres cucharadas. Cuatro, ¿visto? ¿Quién da más? Estamos ansiosos por probar el arroz. Se ha visto bien, ¿no? Es que se oiga, lo importante es que se oiga y que se vea de primer plano, primer plano. Voy a probar. ¿Lo has probado ya? Y que no. No le he grabado al Zabas. No me está grabando todavía. ¿Cómo mueve la cámara? A ver.
Vamos a ver. Nah, este no es importante. Está buenísimo, Le he hecho una. ¿Vas a dar banderitas? Hay que decirlo. A ver, yo no voy a dar banderitas, pero no voy a dar banderitas chinas. Aquí se nota que esto es más cocina china que peruana. ¿Te estás metiendo en un fregado? No. Luego iremos al segundo plato, tranquilo, Mike. Espera. No lo hagas caso. Que va a mear. Sí, el de agua. Ay, el Perú no se bebe agua. No. Pues bueno, nada, le quiero dar banderita, le dar... Tú eres generoso, o sea... Mira que ladilla. Un 5, ¿no? ¿Qué haces? ¿No quieres salir? ¡Pero que en la cara no es peruano! Hay gente que se esconde, ¿A ti te gusta Perú? ¿Te gusta Perú? Sí, me gusta la peruanita. Yo me desentiendo de todo eso, Vamos, Diego, acabas tú. No, me lo acabo yo, Y eso con la cuchara. A mí, venga. Para darle un 4 lo has dejado limpito, Es que estoy esperando el segundo plato. Porque me. Al lomito saltado. Que viene fuerte y la tarta. ¿Has visto la tarta? ¿Tú no has visto la tarta? ¿No has visto la tarta? ¿Quieres que la tarta peruanas? De 0 Eso tiene pinta de un 3. Dice que si no parecía Zac Efron. A ver, comparad. Es un Zac Efron mediterráneo. Tenemos ya. Esto es la mitad del lomo, no hay tantas patatas. En sí han tocado dos chifas, pero bueno, ha sido porque somos. Había que hacer para un ejército, básicamente, que somos todos estos. Entonces, era un poco el arroz, era lo que más llenaba, para que no se quede el hambre. Y luego la tarta, que es lo que más ganas tengo. Las patatas. Es decir, que no son peruanas, pero es lo único con el agua tampoco. El lomo saltado, ya, te están criticando porque te has echado muchas patatas. Sí, mucho lomo. Lo de Julia. Bueno, vamos a poner el lomo saltado. Un 5. Vamos, high five. Hay ají de gallina. No, bueno, tenía salsa, pero no, lo siento. Has llegado tarde y me ha pedido que le haga un poco de introducción del plato. Te voy a explicar el plato. Bueno, las patatas son españolas, no puedo conseguir peruanas, que tiene bastante variedad, pero bueno. Y luego es el lomo saltado, en plan, supuestamente tenía que salir al fuego y así, no, obviamente. El tomate, la cebolla y poco más en sí, y eso, lo salteas ahí, salsa de soja. Lomo saltado. Lomo saltadito. Siento presionado. He de decir, lo ha hecho él, yo le he guiado, pero lo ha hecho Telmo. El Telminguer, el Telminguer. 5 banderitas. De 5, le doy 4. 4, muy bien, 4 banderitas. Muy bueno. Vale, yo no le he dado banderitas. Rápido que no lo he probado. Estoy nervioso ya, Carne. Impresionante. Vamos a más. Un 6 de 5. Y ahora estrellitas. Banderitas. Llegó el momento. Se vea bien, Mara, que esto lo han hecho ahí personalizado. Tú, ¿pero qué es esto? Vale, bicho, ¿no? ¡Qué guapa! Mira cómo pesa, Es como un sombrero. ¡Sombrero! ¿Te veo una stripper dentro? ¡Qué gozoso, Una peruana. Mira. Cerca. My God. Buah, está dura, ¡Vamos! ¡No puedo! Ahí sale. ¡Se la empuja! ¡Vamos! ¡Hola! Se ve bien, se ve. Mira, está muy bien hecha. Voy a seguir cortando y ahora probamos. Está buena. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Quiero probarla. Déjame probarle. Impresionante. Ya la has probado, pero ya que has reiteado lo demás, reiteas esto. Me puede bajar el rating, pero le tengo que dar un 4. ¿Un 4? ¿Y eso? Le tengo que dar un 4, porque... ¿Habéis probado el culán de Rando? No. A ver. Y lo vamos a probar. Mucho chocolate, está muy bueno también. Fue mi cumple y supuestamente teníamos que poner esto, pero bueno, nada. ¿Ponemos ahora? Enciende. ¡Opa! Ya está, venga. No son trampas, tío. Apaga. Harry, tío. ¡Pa! Esto no es peruano, pero esto se toma mucho en España. Tres para ti. Son velas mágicas lo que estábamos haciendo.
solo. Bueno, ese ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido bastante, bueno, ha sido bastante desmadre todo, pero yo creo que ha quedado bien, así que eso, si queréis el segundo, ya sabéis que podéis darle a like. No me gusta mucho pedir likes, pero bueno, de vez en cuando no viene mal, así que si llegásemos a 10.000 likes, lo hago lo antes posible, la segunda parte, ya haciendo cevichito, que nunca han probado ceviche, quiero enseñarles. Y bueno, o sea, si todos contentos vosotros tenéis vídeo, yo tengo vídeo y ellos tienen comida gratis, así que dale a like si os ha gustado, suscribiros si no estáis, podéis comentar en los comentarios qué os parece. Tengo aquí la camiseta de Mara, así que si las queréis, las tenéis todas ahora, justo al final os va a salir. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir, así que hasta el siguiente vídeo.